Procedemos a destruir la placa, tira fuerte y te pega todo. Muy bien, tira fuerte, tiene que caer. Tirar, sí, tirar fuerte. Sí. A ver si voy a tirar la pared, alcalde. Y la liamos, ¿eh? Bueno, muy bien. Muchas gracias. Bueno, para mí sobre todo lo que significa es la realización de un proyecto, de un sueño, ¿no? De una idea que han tenido los niños, que están inspirados en este caso por sus profesores, por sus maestros, un equipo directivo totalmente implicado con una manera nueva de enseñar, donde hacen mucho más activos, digamos, a los niños de ese aprendizaje y donde al final, bueno, pues diseñar, poner en marcha este campo de golf ha sido un proyecto enriquecedor para todos ellos, seguro que no lo olvidarán. Y luego, pues desde luego, es una iniciativa que le da una singularidad a este pueblo que creo que, bueno, pues hoy lo ha puesto en el mapa de España. La Federación de Golf, ¿no? Es un deporte que tiene... está estigmatizado con algunas características y la realidad práctica es muy diferente, ¿no? Se puede tener un campo de golf, digamos, de unas características muy, muy básicas, pero evidentemente poder empezar a practicar el campo, en un campo de golf como el que tenemos ahora mismo aquí, es un deporte que practica muchísima gente de todas las clases sociales y donde es un deporte que además, en este caso, permite pues tener jugadores pues desde muy pequeños pero hasta los 70 o los 75 años de edad y evidentemente eso creo que es muy de tener en cuenta. Se identifica con la élite y la realidad es que el golf a día de hoy pues es un deporte de masas como otros tantos que hay en este país. Yo tengo 10, para este año cumplir 11 en noviembre. ¿Ya has dicho que tienes la sangre verde? Sí. ¿Que ya te encanta el golf? Y mucho. Es uno de los deportes que he encontrado y que me gusta y en el que la gente no se puede pegar ni se puede hacer daño. Nada, y no, hay que disfrutar, ¿no? Sí, básicamente. Puedes jugar con tus amigos y tú tienes en tu casa un corral, ¿no? Yo tengo un corral, bueno, no es de mi casa. Es casa de tu padre, ¿no? Sí, no es un corral nuestro, sino que es de Alcalá, pero que lo utilizamos para jugar allí algo. Pues allí jugamos algo, nos montamos un hoyo y hacemos un torneo con los palos que tenemos. ¿Y cuántos palos tienes? Yo tengo tengo el driver, el hierro 7, el sand y el pad. ¿Y con eso suficiente? Y con eso para nosotros suficiente. ¿Cuántos metros le haces con el driver? Con el driver, pues todavía unos 150 por ahí. Yo puedo decir, sin lugar a equivocarme, que hoy puede ser uno de los días más felices como presidente de la Federación de Golf de Madrid. Uno de nuestros sueños lo hemos visto. Uno de nuestros sueños lo hemos visto cumplido. Y todo eso gracias a la Comunidad de Madrid. Gracias al alcalde de Brea. Gracias, Daniel. Y gracias a todo el pueblo de Brea y a la comarca.